Uy, estoy. Ey, 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 ey. Ey, ey. Ey, ey, muy, muy, muy. Ey, 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 ey. Unos, va, y. Igual está un poco fuerte, ¿eh? Este micro. Un dos. Bueno, así da igual, así. Mejor me escucharé. Ey, ey. Buenas. Sí. Estamos. Que ahora que me doy cuenta, sabes que nos está escuchando la gente, ¿no? Eso sí, señor. Como tiene que ser. Prueba de sonido. Va. No. Que no. Sí. Sí. Dale. Sí. Un, dos, va. Sí. Ey, muy buenas. Muy buenas, venga, que enganchamos, ¿eh? ¿Estamos ya o no estamos? Venga, que sí que estamos. Que sí que estamos, hombre. Venga, opa ahí. Minimizamos esto. Sí. Muy buenas tardes. Comenzamos un jueves más. ¿Qué más ha salido acento latinoamericano? Esto te iba a decir, macho, un poquito latin, ¿no? Latin lover. Venga, que. Latin lover, como hoy es San Valentín. Madre mía, pues eso que ha venido, no ha venido el. ¿Cómo? Muy buenas, Raúl. Ya vemos que a poco a poco enganchándose la gente. J con Raúl, Raulico, muy buenas tardes. También Sergio Pizán está por aquí. Begoña Val también está, muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos, chicas. Venga,
Venga, quedamos en horario Vincent, ¿no? Hoy estamos efectivamente, como todas las semanas, en horario local Vincent Tracks. Sí, Sony 10 seguro que enganchamos del todo y cuarto, como veo yo. O sea, a las 7 en punto nuestra. Que estamos aquí. Hola. Hola. Bueno, hoy no ha venido Arguiñeno, ¿eh? Ha venido hoy ha venido su primo sudamericano. De las Colombias puras. Saludamos también a Lesmica, la Lesma, a Tuto que está también por ahí, qué grande que eres, cabrón. Y a cómo no, Astragos, tú sí que eres grande. Y porque el invitado que tenemos también es grande, ¿eh? Están a su altura los dos, sentidos. A su altura. También mandamos saludos a Néstor Sebastián. Buenas tardes. Joder, macho, aquí pasamos lista, están todos, ¿eh? Qué gozada, qué gozada. Comenzamos en nada, chicos, chicas, ya sabéis. En nuestro horario habitual. Una hora menos en donde sea. Bueno, ¿qué tal, bueno, chicos? Muy buenas tardes. Muy buenas. Saludamos de aquí con el señor Dukar, ya aquí en medio de nosotros. Con un grande buenas macho. Tardes. Aquí está en medio para la tormenta de preguntas, ¿eh? Exactamente, está. Hoy va a sufrir. Hemos dicho, ¿cómo lo hacemos? Como paséis, yo me voy a pinchar y a que os quedáis. El camino lo sabes, ¿no? A los platos. Se los tiene ahí al reojo y dice, no me toques mucho los cojones. Hemos dicho, ¿cómo lo hacemos, Neo? Le entrevistamos. Y al final hemos dicho 2-1, vamos a por él. Sí, ha dicho, venga, que le hacemos un emparedado. Le hacemos un emparedado aquí bonito. Ay, ay, como tiene que ser, un buen bocadillo. Bueno, antes de nada. Pero con cariño, que es San Valentín, ¿eh? Es verdad. Que por cierto, ahora que lo dices, hombre, vamos a felicitar a todas esas parejas, a San Valentín, por San Valentín. Todas esas parejas que están enamoraditas y felices. Ahí está. Chicos, chicas, a vuestras parejas. Mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte besote y abrazo. ¿No? Vamos, todos. Yo pensaba que mi pareja de programa me iba a traer un ramito o algo, macho. O un helado o algo. Yo mi regalo ya lo he dado. Alguien al que le mando un fuerte abrazo, un besazo, que tú eres muy grande, nana, que eres muy grande. Bueno, pues aquí arrancamos Vincent Tracks. Decir que... Que antes de empezar a iniciar la entrevista, el jueves que viene tenemos el especial con Isma. Así que si os habéis enganchado este jueves, el jueves que viene también tenéis que engancharos. Recordaros, el próximo jueves, hoy va a ser cojonudo, ya os lo digo yo. Pero el próximo jueves es un especial porque se cumplen 2 años desde que empezó sus andaduras un tal Isma Nordic. Así es, así que el jueves que viene, si estáis ahí, pues nos veremos, ¿verdad? Un programón, ya veréis. Bueno, Dukar. Nos tienes que contar cositas porque te conocemos, como hemos hablado antes de empezar el programa, te conocemos con cartelería, pero no teníamos el placer de conocerte en persona. Y yo... De hecho, yo hoy le conocí en persona, ni más ni menos. Llevaba ya un tiempecito pensando en ello y al final nos lanzamos y dijimos, pues tiene que venir ya, porque al final se pasa los jueves. Hay muchos jueves en el año, pero... Exacto, tiene que pasar por el aro, como se suele decir. Seguramente, pero por el aro. Yo creo que Dukar es una persona conocida en Aragón por su maleta y al final es buena gente, que es lo que cuenta mucho para que nos visiten, ¿verdad? Correcto. La buena gente y de buena maleta como él tiene su espacio siempre aquí en este sitio, en Vincent Tracks, en Juego Vincent Tracks. Dukar ha dicho: yo soy de respuesta corta, ¿eh? Sí, yo soy de pocas palabras.
pocas palabras, nada, que te sacaremos unas cuantas. Cuando cojo confianza me suelto. A ver. Es que... digamos que de televisión no soy. De televisión no eres. Y los directos que hago es porque es pinchar. Y pinchar, pues... Al final... Para eso sí. Para eso sí, ¿no? Pues hoy tranquilo, que vas a coger confianza enseguida y te vas a soltar como un nudo. Pero en directo hablando no sé si me suelto. Bueno, pero lo vamos a intentar, ¿no? Así es la cosa. Tú tranquilo, tú tranquilo. Bueno, Dukar, llevas unos cuantos añitos, ¿no? Si no me equivoco. Desde los 14. Desde los 14. ¿Eres del año...? 88. ¿Eres del 88? Vaya, si más me habías visto que tú, joder. Yo pensaba que yo era más joven. Bueno, así que llevas unos cuantos añitos desde los 14, ¿nos comentas? Sí. Vaya, ¿y a quién tendrías ahí algún familiar o amigo que te tiraría ahí para que empezara con 14 no, añitos? Pues todo surgió en una excursión. Tuvimos la excursión y un amigo me dijo, ¿qué escuchar, Dukar? Y le dije por la cinta que llevaba y me dijo, escúchate esto. Y le dije, ¿y esto qué es? Y me dice, Coliseo. Y digo, ¿qué es Coliseo? Dice, una discoteca, pues escúchatelo. Y me lo escuché y ahí empezó todo. Le dije, ¿tienes más cintas de estas? Sí, toma otra. Y ya me fue obsesión por Coliseo. Y era, ya no quería más que conseguir cintas. Vaya, o sea, que ahí empezó todo con las famosas cintas, ¿verdad? Eso fue con 13. Y a los 14, por metí mal en casa para con una moto. Y con una moto, yo quería la moto, pero luego le dije, pues unos platos. Y me dijo, ¿eso qué es? Y le dije, para poner música en casa. Y me dijo mi madre, pues ya, prueba segundo de la ESO y te compramos los platos. Porque es que realmente lo raro es que la gente en aquella época, a tu edad, o sea, dijese, en lugar de platos, o sea, en lugar de una moto, unos platos. Lo realmente raro, porque normalmente la gente quiere motos y para guardar y claro, demás. Pero yo sé que en mi casa las motos no me gustaban, por eso revolví con eso, para luego conseguir lo otro. ¿Y qué viniste, ese macho? Y eso que no tenía ni puta idea de lo que consistía pinchar. Yo solo sé que me gustaba esa música y lo quería hacer. Sin más. Pero ya cuando me llegaron a casa y me los montaron y todo, los que me los trajeron le dije, ¿me los podéis montar? Y dice, ¿no te los sabes montar? Y digo, no. Ojo, que es verdad. Había cogido dos discos en el Corte Inglés de pasada, sin escuchar. Cuando me trajeron el equipo a casa, porque me iban a traer. ¿Qué sale? Mi madre, ¿qué sale el autobús? Y yo, porque cojo dos, sin escuchar. Lo cogí dos, que no era del género que ponía en la... No era de house, sino de dash. Así que, pero bueno. Y luego los ponía... Compraste por la portada, ¿no? Como dice no, yo, ¿no? Pues porque salía el autobús y no me dio tiempo a escucharlo. Y claro, por lo menos que ya los platos te los montan. No, efectivamente, no vas a comprar un coche y no compra gasolina. Ahora que hay por lo menos dos. Exactamente. Y a mí también me recuerdo que tampoco sabía conectarlos porque cuando fui a comprar le dije, pero explícame dónde. Ya ves tú, los RCDAs, ¿dónde cojones van? ¿Sabes? Es que una cosa que es ahora tan simple, ¿verdad? Pero en el momento. Claro, si no conocías. Todo nuevo. Claro, era todo nuevo. Luego no tenía nadie a quien preguntar nada. Fue duro el empiece porque, aparte, no, yo no sabía que había que cuadrar los discos, que iban a compás, que en cada disco había que hacer lo que hay que hacer. Vaya, me siento muy identificado con tus palabras lo entiendo, lo entiendo lo que pasaría. Antiguamente sí. Era todo mucho más difícil, no mucho más lejano. No había internet, no había donde tutoriales, no había donde mirar nada. No estaban los latinos ahí haciendo los tutoriales. No había que preguntar, pues no ibas más que al bar, mirabas lo que hacía el DJ que hay en el bar y pues, cada disco toca el pit y ya te pones cosas y dices, ¿pero dónde coño me he metido? Claro, vas viendo y dices, esto tengo que probar. Y vas probando, pero, te va gustando más y ya te engancha. Para que te enganche a lo primero, dices, madre mía, ¿pero dónde me he metido? Pues a lo primero, ¿sí es posible? Sí, sí, dices. Pero en siempre. En cada disco hay que hacer esto. ¿Eh? Esta es buena, en cada disco. Cada disco hay que hacer. Y claro, con lo que te cuesta, dices, ¿pero cómo voy a disfrutar con esto? ¿Eh? Es una movida, ¿eh? Que se sufre, ¿no? Dices, pues está sufriendo este hombre para poner dos canciones. Me acuerdo por las tardes ahí haciendo ruido, bajabas a casa al sofá, una cabeza. Claro, era clink, 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 clink. Cuando ya empiezas a salir, ya empiezan las cosas a fluir, entonces pues, era como la caballería, ¿no? Claro, es que no y lo bueno es y eso que ahí ya sabes lo que tienes que hacer. Hasta entonces flipas, es duro, sí. Lo bueno es, y con qué ganas lo pillabas, de empezar con todo eso y hacer 20.000 cosas. Lo que sí que luego valoras todo mucho más. Eso sí. Porque mucho, sabes mucho lo que más te ha costado. Claro. Le tienes más valor, más respeto. Exactamente. Nunca sí, mejor dicho, además. Nunca mejor dicho. Qué gran verdad, ¿eh? Claro. Pero te pones a piensas en aquello y piensas en ahora, que es como comer, como que lo haces a la marcha. Joder, se ha cambiado, ¿no? La gente que empieza ahora que dice eso. ¡Uy, wow, macho, cómo lo haces! ¡Cómo mola! Digo, es que detrás tengo muchos días, muchas horas, claro, mucho tiempo invertido, no he perdido, sino invertido en esto. Digo, y eso al final da sus frutos. Claro. Es lo bueno que tiene. Como una formación, es una formación. Es lo mismo, tú lo has dicho, exactamente igual. ¿Ya sabías que te ibas a llamar Dukar cuando te compraste los platos?
Sí, porque todo el mundo me llamaba Dukas en el pueblo, el apellido. Me imagino, el apellido. Lo bueno de tener un apellido. Yo, macho, yo te iba a preguntar, ¿de dónde viene Dukas? Cosa que evidentemente me ahorro, porque por favor, sabiendo tu nombre... Pues vino bien, tener un apellido con Tirona, así que... Porque el tuyo, tres cuartos. El mío, tres cuartos. A mí me pusieron el nombre jugando a la Sega, a la Mega Drive. Un amigo tenía la, dije, el nombre que me pongas me lo dejo. Siempre recordaré a Javi, mi amigo, y estamos jugando allá a la Mega Drive y dice, pues te tienes que llamar Vincent. Y digo, hostia, ¿cómo mola Vincent? Y no parece que ni siquiera soy español, parece que internacional y todo, tú. Y dije... Ya de origen internacional. Sí, 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 y internacional. Y así se quedó, siempre son bonitas anécdotas, ¿no? Tener el apellido jugón. Yo me presento, me toca presentarme y digo, Dukas en vez de Luis, y me sale solo. Ah, vaya, sí, al final... Todo el mundo me llama Dukas. En el trabajo también te dicen, ¿cómo te llamas? Encantado, Dukas, encantado. En el trabajo también dicen, ¿cómo te llamas? Emilio Vicente, iba a decir Vincent. No, pero Vincent no, llámame Emilio. Eso también me ha pasado. ¿Qué cosas, macho? ¿Qué cosas? Lo que se aprende un jueves, macho. Lo que se aprende un jueves. Lo que se aprende de gente que viene, que tiene las ganas de venir a visitar. Exactamente, tú lo has dicho. La gente que colabora, bueno, más que colaborar, que aporta sus ganas de venir aquí. Porque, claro, eso se agradece un montón que venga aquí. Porque entre semana, a pesar de que es muy difícil... Claro, la gente dice, oye, vamos a intentar ir un jueves, aunque tengas que ir un poco antes del curro, o aunque mañana pase un poco de sueño, pero se agradece un montón, se agradece que no veas. Sí, porque Neo pasa sueño, ¿sabes? Porque se echa a las 9, está durmiendo, a las 9 y media. Y de aquí sale a las 9, no eso sé cómo te castiga hace. Mucho. Mira, no, yo es que cuando vosotros os levantáis, las calles están puestas, ¿verdad? Las calles están puestas, porque yo las pongo no, por no, la mañana. No, para tú, que me echo ya las están. Cuando me echo yo las están desmontando, y cuando me levanto uno no acaba de montarlas. No, es que voy tarde. Bueno, Dukas, volvemos un poco, que nos vamos aquí por los cerros. Y bueno, pues oye, al final ya son años y estuviste practicando muchas horas. Le dices ahí muchas horas. Para aprender hay que meter horas, está claro. Pero algún día llegaría el momento ese de salir de casa. Sí, yo un día que una mezcla salió. No, la mezcla no, ya lo tenía que... y alguien se lo tenía que contar eso. La alegría, más que a mi madre que estaba haciendo la cena. Mamá, ya me ha salido una, me cago en Dios. Y tu madre, por fin, déjalo ya. Mi madre no sabía lo que hacía cuando me compró todo. Pobre mujer. Es verdad, diría desde lejos, diría. Porque claro, escucharía el cuarto desde bien lejos, supongo. Sí, pero... Porque en los momentos sí, jóvenes... A ver, siempre ha sonado. Ahora es bestial, pero siempre ha sonado. Siempre en los momentos jóvenes el volumen es... lo que en momentos jóvenes era todos los días. Las ansias te superan. Todos los días invirtiendo horas que haría, pues al final tu madre diría, hostia, hoy parece que se escucha en vez de clon, 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 con... En lugar de cabalgadas parece que suena un bombo solo. Mi madre solo pedía menos volumen. Y sigue pidiendo lo mismo. Poco rato y menos volumen. Pues sí, al final, oye, espera que nos quiten los bailados. No, está claro. Dukas, eso es lo que se goza, claro, es lo que se goza. Después de invertir todas esas horas y en discos, porque al final invertirías... Bueno, en discos una barbaridad. Y dinero y... Música tengo desde el 85 hasta el Jumper. Sí, te he visto que has hecho alguna sesión en exalunos, o sea que sí. Veo que te gusta... Exalumnos, History, Memorando, toda la historia musical de que abarca aquí Aragón. Ha dicho ejemplo. Que tiene discos desde el 85. Empieza Exalumnos. ¿Tú naciste en el...? 88. Es que tiene guasa la cosa. Tiene discos antes de que él naciese. ¿Unos cuantos años? Que al final son unos cuantos años que nacieses, pero hasta que tienes un poquito de conocimiento son otros tantos, ¿eh? Exactamente. Eso es lo que choca, decir, hostia, estoy pinchando discos que se hicieron antes de que yo naciese. A mi madre ya le dije, en vez de juguetes, si me hubieras comprado discos, ahora me hubieras ahorrado una faena de miedo. Pues sí, para Reyes, hubiera estado bien. Un juguete, algún Mattel, Lego, alguna... No, yo quiero plantear discos, sobre todo discos. Bueno, Dukas, ¿cuándo saliste del cuarto? Y... ¿La primera que pinché fuera? Sí, la primera. En el Camelot, con 16 años. ¿Y, pero fue un concurso? El primero me fue concurso, con Nisma Nordi. O sea, que al final... es que pasa mucho. O sea, al final, la primera vez que sales de casa, me voy a apuntar al concurso. Y voy a... Claro, cuando ya te ves preparado y ves que ahí entonces había más concursos, claro, la cosa era diferente. Pues te apuntas. Y eso es bien. Y ahí salía Isma. Y luego cuando coincidí con el NLOB, hablamos y, hostia, tú eres el Dukas del concurso. Ahí fue el primer momento que empezaste a conocer gente del mundillo, de... La primera que salí, sí. Y, o sea, que conociste a Isma. Isma lo vas a tener dentro de un poquito, además. Así que fuiste a... ¿Y qué tal fue Camelot? Bien. ¿Bien? ¿Para ser la primera fue bien? Sí, pues fue ser la primera, fue bien. Me acuerdo que pasamos Isma y yo de esa ronda. Yo luego la siguiente ya no pasé y Isma tampoco sé cómo seguiría. Ya no me acuerdo del concurso. Sé que ganó Oscar.
que ya no pincha. Ahí está retirado. Así que saliste por primera vez con un concurso, sí. Valiente, muy valiente por tu parte. Sobre todo valiente, macho, porque claro, a esas edades, recién empezado, dices, hostia, a ver con qué me voy a cruzar, con qué. Pero oye, tiene que ser la primera vez algún día, ¿o qué? Claro. Ahí está la cosa. Si te ves preparado y tienes ganas, sobre todo ganas e ilusión. Exactamente, las dos palabras clave, ganas e ilusión, punto. Pero eso sí, eso es simple. Y con eso el sin tiempo ganas, sale solo. Claro, si el día, si no tuviera ni ganas ni ilusión, yo esto ya no lo haría. Exactamente. Ahora parece que estaba entre los chavales un poco más de moda, o se ha movido un poco. Pero esto hubo años parado, se paró un poco más. La juventud parece que no sé que se ha reganchado un poco. Pero si no estoy yo, claro, yo la tendría aparcado. Sí, porque desde hace 2-3 años parece que ha vuelto a resurgir todo, claro. Esto de la moda, que tampoco es moda, sino una cultura, sí. De coger los discos, los platos y darle al tema. Parece que es más afición. Que eso es muy importante, ¿eh? Para que esto no se pierda. Por aquí, bueno, así es, por aquí tenemos a María Raya, que dice, si no sabéis lo que tiene en casa, hay más hurcado. Noelia, muy buenas. No lo sé ni yo lo que tengo. A Begoña. Vamos saludando un poquito a toda esta gente que se me ha enganchado tarde. Claro que sí. Más tarde que nosotros. Y ya raro, ¿eh? Y ya raro. Y ya raro, ¿no? Bueno, Dukar, saliste al concurso, pero de ahí saliste reforzado y... Luego, pues Santi, el del Camelón, me seguía llamando algún sábado noche. O sea, que conseguiste es que se fijaran en ti. Sí, claro, me daba la oportunidad, iba, pinchaba, de puta madre, genial. Y luego, es fácil, ¿eh? Que te vayas al concurso luego y me acuerdo sin que... haber ganado o haber llegado a la final o lo que fuera, que al final se acuerden. Sí, porque normalmente llaman a la gente que ha ganado o ha quedado subcampeón porque supuestamente son los que lo hacen lo mejor, lo que mejor, pero claro, siempre hay gente por detrás que puede hacerlo parecido o similar. O también tiene su, vamos, que se le ocurran y dicen, oye... Claro, es que y luego tú, si entiendes un poco, porque ahora viéndolo desde ahora... tú ves quién apunta maneras y quién no. Eso sí que es verdad. Eso es vital, macho. Eso es vital. Eso es vital. Y tú ves el chaval que puede valer y el que no. Porque por realmente en un concurso puedes ver a gente que la sesión la tiene preparada de pe a pa, y otros que, aunque no la tenga, vamos, la puede tener un poco, pero sabe a lo que va, sabe a lo que juega, sabe de por dónde van los tiros. Y eso dice, a este lo quiero, a este. Así es. Oye, pues yo no llegué a pisar nunca Camelot. Es una sala que molaba, que dio mucho... Mucho bombo, en su época. Y nunca mejor dicho, mucho bombo. Y Santi, bueno, no hace muchos años, bueno, hará muchos años que realizó una fiesta, si no recuerdo mal. Sí, digamos de recuerdo, ¿no? Del tributo a Camelot. Así que así se anima otra, ¿no? Sí, lo que pasa es que el local ese, por ejemplo, ya no... No, claro, al final los locales originales van quedando pocos. Aunque se celebren aniversarios y cosas de esas. Y luego ya me apunté a otro concurso en el OVE, que era Olimpo. Lo llevaba el de Alfamén y era Epila de Alfamén. Pues me apunté al concurso y jugando a fútbol me partí el brazo. Y no pude ir al concurso. Una puta baja. Anda que no me reventó. Previsto, si encima el mismo día te pasaría. Luego, para que diga, ¿eh? ¿Te pasaría el mismo día la lesión o no? No, pero bueno. No, pero para que digan que deporte es salud. Joder. Sí, sí. Hombre, hay a veces que joder un poquito, pero normalmente da más salud que quita. Luego, más tarde, ya cuando llevaba la mano bien, me llevaron a una fiesta de Jóvenes Promesas. Y luego entré como residente con 17. Ahí en el Olimpo, que era el que se lo ve. En Epila, en Alfamén. Solía ser una fiesta en cada lado. Eso una es, ¿de qué año estaríamos hablando? Yo 17. Sacar las cuentas. Bueno, a ver, un voluntario que nos saque las cuentas. Buena respuesta, muy buena respuesta. Bueno. Es que la vida pasa muy rápido, ¿eh? Pues OVE no es mal sitio, ¿eh? Es un garito genial. Yo donde más he disfrutado y si me dijeron una fiesta en un sitio, OVE. Ya, me imagino porque... Muy cercano con la gente. Y luego, y para mí, aparte de cercano, yo creo que es el sonido que... Y el sonido. El sonido que vuelve a disfrutar. Yo es que sigo diciendo que las fiestas en los pueblos son más cercanas, más, o sea, más... El OVE siempre más ha sonado. Coloridas, más siempre puras. Ha sonado bien, ¿eh? Y ahora suena que te cagas. Ahora, ya, desde que hicieron estas fiestas últimamente no he estado, pero estuve en las últimas anteriores. Bueno, eso, pero eso no lo veo, mola mucho. Sí, no, y como dice Noelia, por esos pueblos hay muchos DJs de calidad. Y no miente. No, vaya, es una zona... Es una zona muy buena. No sé si sería el agua o qué sería, pero salieron DJs muy buenos, ¿eh? No pregunto. Él lo dice, porque en mi pueblo cuando hacen tantas chicas en México, dices, eso es el agua. ¿Qué le dais al agua? El hielo, eso es el hielo del agua. Bueno, pues la verdad es que es bonito que haya zonas con tantos disc jockeys que al final
Pues es lo que dices tú, genera cultura musical. Mucha cultura. Sí, porque generan cantera, generan, digamos, renuevan ganas de ir por todo esto, que es lo que tiene que haber sí o sí, porque si no se va al garete. Sí. Hay que impedirlo. Y claro, o sea, si por todas estas zonas de gente de pueblo, que luego, cuando hay fiesta en la capital, vienen a disfrutarla, y eso también hay que tener en cuenta, hacen porque hay fiestas, hacen porque hay eventos, pues oye, tiene que ser así la cosa. Dukar, ¿cuál ha sido tu sesión más larga? ¿Grabada? O, no, en directo, o hecha, da igual. En vivo, en directo, para alguien. No os lo digo. Ah, vale, que no se terminó nunca, ¿no? Y dices que ya sesión no la terminaste. Fue muy largo. Fue muy larga. Sí, pues no son fáciles porque... No, yo... a ver, yo donde más disfruto es en una noche. Claro, es porque que... Porque me explayo, saco, me llevo mi repertorio musical, bueno, parte, es una putada porque me llevaría al cuarto siempre, y yo qué sé... Es que eso es donde disfruto, porque desarrollas el DJ, saca lo que lleva. Yo creo que un DJ es de toda noche. Cuanto más rato llevas, mejor está, más cómodo. Luego el vínculo con la gente, según con la gente, pues orientas la sesión por un lado o por otro. Hoy en día todo el mundo prepara las sesiones, van eso todos es lo cuadriculados. Malo, macho. Eso es lo malo. Y yo no le veo chispa a la cosa, porque que, a ver, ensayar algo, una que, nada más que defiendas que pinches un poco en condiciones. Si te ensayes una sesión de una hora durante toda la semana, pues me imagino que la defenderás, ¿no? ¿Qué mérito y qué a mí no me llenaría hacer eso. A mí. Porque es que, claro, yo cuando hemos estado hablando un poquito... hacer algo que ya sé lo que va a pasar... es verdad. Qué buena, ¿eh? Muy buena. Hacer algo que ya sabes que va a pasar. A mí si me haces preparar algo para luego, menuda, me jodes. A mí me jodes. Dilo, dilo. A mí, lo que me mola es la sensación de ver que la gente está disfrutando y que te está saliendo. Y que te está saliendo, ¿eh? Igual que les mola a ellos, está molando lo que estás haciendo tú. Es decir, joder, qué mezcla. Eso es lo que me mola. Y acertado con este detrás de este, ¿eh? No, y lo que te sube. Y te sube mucho más. Así es. Lo que, si no, yo creo que ya no pincharía. Si no fuera por eso. Es que eso es realmente. El entrar en el cuarto y decir, a ver qué ponemos. Eso es recíproco. Si tú disfrutas, la gente disfruta. Y si tú ves a la gente disfrutando, tú aún disfrutas más. Claro, es un vínculo, o sea, ¿no? Es un vínculo que mola. Exactamente. Pero tú, por ejemplo, imagínate a la gente que, lo que decimos, la gente que hace sesiones de una hora, hora y media, ¿qué pasaría si tuviesen frente tres horas? ¿Qué pasaría? Pues que en vez de ensayar una semana, tendría que ser... No, que sé, es la cuestión, no sé. Una media de... Pero ¿y si le pones toda la noche? Es que exactamente. La cuestión es expresarse, o sea, explayarse, no tener todo preparado. Y luego, cuanto más rato llevas una cabina, te acomodas y desarrollas. Y fluye. Pero es bonita la teoría, pero es muy difícil ahora en estos tiempos llevarlo a la práctica, hacer un nylon, como se dice, o... Ay, sí, es muy, muy difícil. O sesiones de dos horas o tres. Ahora Collision lo está... La última despedida que pinché yo fueron 9. Eso es una pasada. 9 minutos. 9 horas. Es que, claro, estábamos hablando un poquito, hemos hablado un poquito antes del programa y sí que ha comentado, dice, hostia, pues yo alguna vez que he hecho la sesión de toda la noche, no sé si llame 5 o 6 maletas, entonces... Claro, y te llevarías el cuarto. Pero lo que sí que tiene que tener un DJ que improvisa es mucho repertorio, porque todo no te pega con todo, necesitas... como has comentado antes, cuando has llegado... Claro, hoy me he traído... Hay que hacer selección, hoy me he traído una hay maleta, que hacer convocatoria, que decías. La convocatoria es lo más difícil. Elegir los 11 titulares. Elegir lo que te llevas es lo más difícil, porque te llevarías el cuarto, empieza a pasar y dices, buah. Llega un momento es que lo este es bueno. Tenía 5 maletas ya y hostia, si se cajo no lo miro. Y dices, este es bueno. Y lo miro porque este si bueno. No te pasa que te vas de casa y dices, hostia, a ver si me voy a echar este también. Y estás ahí que te vas de casa ya. Sí, sí, sí. Dices, eso no lo he mirado. Buah, ya no lo miro. Porque como lo miré. ¿Alguna vez te has confundido de maleta cuando te has ido al garito? A mí me ha pasado una vez. De no. Llevarme una maleta y decir, me acabo de llevar la otra, tú. No, eso no me ha pasado. Porque soy un parra, eso sí que me ha pasado una vez. Pero lo solventamos. Pero realmente ahí está la experiencia y la sabiduría, sí, pero, hostia, de música, de aunque te lleves otra, saber hacer esa una sesión con esa otra que estás confundido. Ya, así, pero anda. Digamos encararla. Anda, arrea, ¿sabes? Sí, arrea, nunca mejor dicho. Una putada es si tienes que ir a hacer una de memorando y te llevas la de salón. Eso sí que es una putada. Eso sí que es putada. Sí, porque ahora... Ahora hay... me dijo un disco que famosete que dijo, ahora lo bonito es... Que no me piden una época en concreto. A ver, en general, ¿eh? Ahora tú llegas a pinchar a la sala y no te están pidiendo, oye, dame la del 2000 al 2003 exacta. No, es lo que se lleva ahora, ¿eh? Hay mucha gente que abarca ahora años. Te estás poniendo temas del 98 como que te cae uno del 2005. Siempre que siga la línea, yo he sido siempre muy selectivo con las épocas. Pero ahora, por ejemplo, lo que suelo pinchar es el memorándum con cantadas y jumper.
me lo he unido todo y es como más disfruto y ahora lo he hecho, digamos, mi forma. Así es como me apetece hacerlo ahora. Pero está muchos años que memorándum, history. Entreverá una edad. No, es que antes era un poquito así, pero yo creo que ahora... Yo lo hacía, digamos, más purista, más, ¿sabes? Pero ahora... me gusta hacerlo más abierto. No es algo que sea un problema ahora. Enganchar un tema del 90 y poco. Claro, aquí estamos en una zona que no son de muchas cantadas. Pero a mí, por ejemplo, las cantadas siempre me han gustado. Cuando empezaron a salir. Es que, por ejemplo, si diferenciamos en Aragón, la parte fuera de Andorra ha sido, digamos, más de melodías y de bases. Pero ¿qué pasa? Que por Andorra son más de cantadas. Neo sí que pone. Son cantadas, pero son más vocales que luego viene su melodía que es pegadiza, ¿vale? Es un vocal, pero con una melodía. Y es que, como soy tan raro, me gusta mucho este tipo. Sí, sí. Yo sí que abarca este hombre, abarca... Es que mi cabeza como da para tanto, a mí, es que me gustan todos los estilos, menos lo que es pachanguerre, que son que digo yo. De sonidos electrónicos me gustan todos, prácticamente. Sí, es una persona que tiene una facilidad para... A mí yo soy un poquito más radical con el sonido. Tú eres Mr. Bombos. Soy un poquito más radical en el sentido que igual no abarco otros estilos, muchos estilos musicales. Soy un poquito más cerrado, eso es verdad. Bueno, Duca, que aquí que nos vamos nosotros dos. Y hasta luego, ¿eh? Bueno, sí, porque iba a decir... Así respiro yo un poco. Mira, ¿quién está por aquí? ¿Te suena una tal Vanessa Laot? Hombre. Buenas tardes, jefa. Muy buenas, San Valentines. Muy buenas. Yo creo que están viéndonos ella y mi hermana juntas. Oye, pues un saludo a las dos, ¿o qué? Así que, Epica, muy buenas también. A ver, nos quedamos que... Pues que visitaste Camelot, estuviste de Nove, estuviste como residente, has dicho. Sí. ¿Has tenido solo esa residencia, Ove? Estuve ahí, luego dejé de ser residente y luego cuando lo cogió el dueño que lo lleva ahora, Alejandro, volví a ser residente. Vale, o sea que en Nove fue las dos veces que has sido residente. No has estado en otra sala, siempre has sido como invitado, ¿no? Es exacto. Y en Alfamén iba también, pero porque pertenecía cuando. Sí, bueno, era, eran como decían hermanitas, ¿no? Ya, vale. Sí. Porque, ¿recuerdas alguna sala en aquella época como visitante, cómo se dice, como visitante con más cariño? ¿O más veces que la has llegado a visitar? ¿O la que más veces ha sido Ove? Ove, me quedo siempre con Ove. Desde lo que he visitado, Ove. Fiel a Ove, fiel a Ove. Yo estuve en un concurso en Mataró, que me apuntó María Raya, que está por ahí. Que anda, que no me dio mal. Por aquí está. Buenas, apúntate, María. Apúntate. Y yo, que no, que paso de los concursos. Que no, tal, que igual. Y le dije, si te encargas del concurso tú, digo, si lo gestionas de la gestión. Tú. Porque había que mandar maquetas y por ahí. Ah, vale. Y digo, si me lo gestionas tú, haz lo que quieras. Y le dije, pero solo te digo una cosa, si tengo que ir a Barcelona, me acompañáis. Con ese, sí, vamos, sí. Y conduces tú, ¿no? Con esa premisa, ¿verdad? Con esa premisa. Solo dije eso. Y eso, y me iba diciendo a lo mejor, ¿qué has pasado de eliminatoria? Porque cuando eso me dice, mira el concurso. Y no sé si había casi 300. Y cuando eso me iba... ¡Ololo! Y llevaba mandando, había que mandar maquetas de media hora. Y me decía, ¿cuál mando? Digo, manda la que quieras, de las que hay, manda la que quieras. Pues, pero pone media hora y digo, pues manda una entera, a lo mejor una de una hora, otra de dos horas, otra de cuatro. Ella iba mandando, no sé. Y ¿qué has pasado de eliminatoria? Ah, por de puta madre. Y ya pues, un día que me dijo, que hay que ir allí, a la semifinal. Pero, ¿qué sala estábamos hablando en Mataró? No sé qué jungle era. ¿Jungle? Vale, no, que era por si acaso. Iba a ser jungle. Vale, vale. Pero, ojo. Era un garito que arriba había pachanga y abajo bacalao. Pero es que sin sella hasta Mataró, macho. Pero abajo, es que hasta Mataró. Abajo flipas como sonaba. Gracias a claro, es sin límite, ¿no? Solo lo único que podía molestar es a los del reggaetón. Pues, había altavoces en las esquinas de las paredes, en el techo de abajo. Yo no lo había visto nunca. Estaba muy bien. Metal, no tiene recuerdo tal. En lugar de poner trampas de grabes, pones altavoces. Es que mejor remedio. Y eso fue en el 2008 o por ahí. 2008 estamos hablando. Y ha pasado tiempo también. Sí, parece y que... Y fue con History. Igual lo que fue, 2008 nada, no, estaba aquí al lado. Estaba aquí al lado. Pues mira, me pasa una cosa. Que hablas 2010-2011 y parece que estás aún... Pero es que, ya, ya, que esto ya, se pasa rápido, Se pasa una rápido. Que coge los 20 se va esto volado. Pues sí. Ya te digo. ¿Tienes alguna espinita clavada de querer visitar alguna sala? Ya te voy a decir la espinita que tengo yo, muchas veces la he contado, pero cuéntanos. Pues... Como disc jockey y como cliente, ¿Las has visitado? No, 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 no
Más que nada porque como estoy desde pequeño he hecho a pinchar en el garitos, es la sensación de divertir, de hacer bailar. Esa sensación es lo único que echo de menos, de pinchar por ahí. Porque en casa ya tengo un cuarto, igual que lo tienes tú aquí, para disfrutar. Porque yo tienes buen cuarto, ¿eh? Tengo buen cuarto. Ojo que yo sigo diciendo que hay muchas casas que tienen mejor cabina que muchos garitos. Hoy en día casi todas. por lo menos las de nivel... En Aragón aún tenemos suerte, ¿eh? Que, no sé. Pero aparte, como él dice, o sea... Que te quede alguna espinita. Yo por ejemplo recuerdo de cuando era más pequeño, más joven, salas con nombre, o sea, con mucho renombre, que decías, hostia, esta quiero ir a verla. Y luego recuerdo esencialmente una por el norte, que fue llegar y con toda la visión del mundo entrar, y me llevé una decepción de que ni sonaba, ni era tan grande como parecía, que dije, pues chico, mucho nombre, pero no es lo que es. Y luego al revés, otras, que no escuchas prácticamente nada de ellas, entras y dices, madre mía. Por ejemplo, Central, estuve en la transición como visitante, como bailador. Que igual que me gusta, me encanta pinchar, también me encanta salir a bailar. Yo soy de bailar y de pásamelo bien. Y el sonido que te cagas, lo que pasa pues que la putada que ya no lo hacen con platos, ya la magia no es la misma. Pero claro, si quieres ir a Central y disfrutar de esa música, solo tienes, digamos, esa noche. Pues aproveché y eso, pero me hubiera molado pues vivir una noche allí en el 2000. Vaya, con sí, los platos, ¿no? La que había allí. Claro. Sí, porque era un cabinón brutal. Claro, la System 2000, los platos, luego tenía la de IR como la mía. Todo. Sí, era el Dukar tiene una foto de perfil que es la cabina de Central, además. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí que la tuve, sí. ¿Aún sí, tengo esa? Sí. Bueno, no sé. Yo creo que la tuve. Yo la llegué a ver. Bueno, a ver. Es que una cabina como esa, dices, madre mía. Yo la vi y dije, hostia, esa cabina es la de Central. Y ahora cuando estás contando la de Central, digo, o sea, sí. ¿Qué haces? Es que era completísima. O sea, estoy lleno de platos. Ella de y, mesas, y los dos discos. Es la mesa que tenía, la System 2000 de la fórmula. Eso es el santo grial de las mesas. Exactamente. Era en la cabina y ellos, porque al final ellos sí, eran... Sí, es que para flipar lo que hacían. Tenían un marketing y, sí. y valían mucho. Mucho. Bueno, y siguen estando ahí, pero... Pero es otra movida. Claro. Pero valían mucho como disc jockeys y eso, pues en la sala, pues fue un acierto. Enriquece. Enriqueció y ha perdurado hasta ahora gracias a ellos también, ¿eh? Ya, solo la cabina ya que tenían, pero ellos... Hombre, la cabina, por muy buena cabina que tengas, tienes que hacerla sonar, ¿eh? Eso es, sonar y bien, ¿no? Y, hombre, claro, cuanto mejor mesa tienes, más fino tienes que hacerse con los dedos. Si no, vale mesa mala, ¿eh? Si no, las liadas que haces suenan aún peor. Hombre, claro, porque es más sensible que todo, claro. Mucho, mucho más sensible. La liada. No, tal cual. Bueno, Dukar, no sé si nos va quedando algo en el tintero y... Yo solo sé que ha dicho que era hombre de pocas palabras. Sí. Pues menos mal. A ver, en el tema musical me suelto, ¿eh? Pero mira, una vez me dijeron, tienes que hacer un trabajo en clase y tienes que hablar delante de toda la clase. Y digo, joder, ¿y de cojones yo hablo? Pues no hablé de la música, pero hablé del tuning. Oye, me salía solo, porque estás hablando de lo que te gusta. Y no me enteré ni que me es estaba que viendo te olvidas, todas las te clases. Te olvidas de la gente que hay delante, de cuánta gente hay delante, y empiezas a explayar lo que tú sabes. Empiezas a recordar para contar. Exactamente, y te olvidas de eso. Te olvidas un poco de... Por aquí tenemos a Alexia, si no me equivoco también es de Cala, Torao, a Eloy, a Raúl DJ, que me está por aquí diciendo, número uno, Wicha Wicha, de Central. Wicha Wicha. También nos dice, estuve en la fiesta de cara a cara de mayo del 2000, increíble. El famoso face to face de Juanma y vos. Pues dice por harían? Aquí Raúl que estuvo en el 2000. De envidia le tenemos. Casi nada, macho, casi nada. Tenemos a JDJ que nos dice, estuve en el 12 aniversario y van a celebrar el 30. Ojito de JDJ, también ha vivido como cliente. Exacto. En muy bonitas épocas, ¿eh? Que JDJ. Por aquí, no sé si tenemos algún mensaje más. María Raya, en el 33 lo petas y lo bien no lo vamos a pasar. No lo sé qué es eso, pero... Es un bar de mi pueblo, el 33. Vale. Donde dice, por ejemplo, la despedida está de las 9 horas y donde puedo pinchar... Toda noche, que es donde me explayo. Ahí disfruto un mogollón. Exactamente, ahí es donde mejor se está, macho. Noelia nos dice, están un poco románticos hoy. Por aquí Alexia me dice, trata bien al de Calatorao. A los de Calatorao siempre. Hemos ido unas cuantas veces ahí de cuando era Salamoac. Y vamos, nos hemos llevado un cariño y un respeto y una admiración brutal. Y con la gente de Calatorao, ¿qué se puede decir mal? Nada, es que es imposible. Porque no, además con la tontería fuimos unas cuantas veces porque los returneros hicieron varias fiestas también. Exactamente. Y anteriormente. Qué buen garito. Era grande la discoteca. Sí, y eso que estaría partida.
Sí, la Partinola, una fiesta que sí que quitaron la cortina que había, claro, o no me acuerdo, pero bueno. Para hacer ambiente con ella llena hoy en día es jodido. Es muy, muy difícil. Sí, fue una sala pues que estuvo ahí, pero al final no pegó el boom. Claro. No llega a hacer el boom. Es que salas tan grandes es muy difícil, manejarlas y llevarlas y que digamos que tengan. Y hoy en día con todo como está. Claro, porque nada más que funcione y que vaya mucha gente, el pueblo se va a quejar, van a poner. La policía va a venir. Lo conocido es eso, o sea, poner un comercial que le gusta a la gente, pero realmente tampoco te puede reaccionar como tú piensas. Esa es la diferencia. Por aquí dice María que o saludas o no entras en casa. ¿Eh? Que o saludas a María o no entras en casa. María y a tu marido Rubén, muchos besos. Ya está, ya puede entrar en casa. Ya no está vetado. Bueno, pues nos vamos acercando ya al momento. La bruna, Sí, por aquí. Aquí hay troleillo, aquí hay troleillo, pero vamos. Mira, por aquí Antonio Rosa nos dice, desde la Peña de Alagón, siempre fieles. Hombre, a mis chicos de Alagón, un abrazo. ¿También visitabas aquel pueblo? Sí, porque trabajaba con un chico de Alagón y éramos del rollo, de la música y por ahí. Hicimos amistad y ya me iba con él a la Peña de los chavales, que digo yo, son mis chicos, pues digo mis chicos. Iba allí con cariño. Yo veía que les molaba mucho la música, tenían ganas, ilusión de divertirse, de pasárselo bien, como me ha pasado a mí. Pues a ellos, exactamente. Y me veía reflejado yo porque yo era igual. Y pues claro, pues cuando tenía un tiempo o lo que sea, pues me iba a verlos. Y estaba ahí con ellos, en la peña, escuchando musiqueta y de marcha. Como te ves en tus comienzos, dices, aún también lo haces hasta con más ganas que ellos. Porque para a mí me mola. Eso es una posada. Igual puede estar con uno de 40 que con uno de 18. La edad no importa en este caso. Es mentalidad, gustos y lo mismo, ir a lo mismo. Correcto. Está claro, eso es lo fundamental. Si no, ya no cuaja la cosa. Dukar, ¿con quién te gustaría compartir cartel? ¿Con qué DJ que muy grande? Que igual lo has hecho ya, que no lo sé. No. Pues con lo que me gustaría. A ver, pues a ver, de querer, de gustarme, pues con Buenri y con Javi Molina. Son para ahora mis top, digamos. Porque he tenido mitos, pero muchos se me han caído. Y, por ejemplo, el rollo de Javi Molina, el estilo musical no es como el mío, porque cada uno tenemos nuestro gusto y nuestra música, pero la forma, el improvisar, luego coincidimos en la misma mesa, que tenemos la misma casualidad, es un friki. Tienes un besote porque te gusta mucho el tema con las mesas. De la ecualización y las mesas, sí, te gustan. Sí, es muy friki. Y claro, de hecho en la MR lo tienes con Javi Molina, pues lo que más estoy hablando es por de mesa, de mezcla los dos ahí. Y es como yo en ese aspecto, como yo un friki. Y Buenri, pues Buenri el arte de toda noche es cuando más me mola, porque es donde se explaya y donde saca todo lo que lleva adentro. Sí, porque si pincha una horita, a veces pues tira un poquito de lo que quiere que escuche la gente. Exacto. Pero igual tú, pero que llevas más años escuchándole. Yo igual, si lo oigo toda noche, sé que desarrolle y saca esa música que quiero oír yo. Sí, yo eso también lo he notado. Sí. Exacto, pero vamos, descarado. Es que, por ejemplo, recuerdo aquí en Zaragoza, hace unos años, que hizo en Reset, si no recuerdo mal, además, una Only Buenri, me parece, que estuvo él todo el rato. Y se explayó con ganas. Yo estuve en una NMR de toda la noche. Igual, lo mismo. Y además es cuando menos gente fue a la NMR. Yo digo, wow, con la fiesta que hubo, un musicón. ¿Eso estás hablando hace poco? Hace poco. Es que igual, pues a veces las coincidencias de las fechas o tramos que tiene más saturado de eventos. No sé, la gente a lo mejor ve solo uno en un cartel, igual se piensa. No, pero ahora creo que no pasa eso. Yo, antiguamente sí que pasaba lo de que había poquita gente en el cartel y parecía que no era un festival, pero yo creo que se ha vuelto a lo antiguo, ¿vale? Cuando veo un buen horario. Exactamente, no, entonces, eso es evidente. Pero es que como hace unos años, tampoco mucho, hay que decirlo. Había carteles de que igual había más gente en la cabina que en la pista, igual 10 o 15 en una fiesta, y dices, madre mía. En un festival grande lo puedes entender, pero en una sala, pues igual antes sí que se llevaba ese tema, pero ahora se está volviendo un poquito, el cartel es un poquito más reducido, aunque sea un poquito más. Para esperarse un poquito más, para que cada uno que está, cada artista, se pueda expandir un poco más, que es lo bueno. Yo creo que sí, es lo bueno. Sí, es lo bueno, pero es lo difícil de realizar. Es lo difícil de realizar, pero... Pero a lo mejor, claro, si los demás no hacen eso, a lo mejor les dices más horas y... No sé. Que igual dicen, no me atrevo, igual... Desde aquí retamos a la gente. Yo tengo una o dos preguntas más, y no sé si tendré alguna vez. Y como he enlazado un poquito esta, yo quería saber si con quién harías un B2B, los dos juntos. ¿Con quién te gustaría hacer una sesión juntos? ¿Estamos hablando de amigos o DJ que es famoso, Porque B2B, porque no es lo mismo que 2x2.
Yo pensaba 2B porque 2x2 es más difícil. Porque no hay sí, las cabinas. 2x2 es complicado. Es más fácil que cuentes una cabina para poder estar pinchando los dos, aunque sí, sea tres platos eso, ejemplo, o cuatro platos. El otro, o sea, 2x2 ya. Es más difícil, pero bueno, mucho más. Igual. Un B2B con tu tolo, con tu puta madre. ¿Con tu tolo haría? Con tu tolo, sí. Bueno, además es tu sí, porque es el rollo, el mismo estilo de musical y somos los dos de rollazo, que decimos. ¿Con él harías el B2B y el 2x2 o el 2x2 con otro? Sí, si él, a ver, si él quiere. Si él quiere las dos cosas. Sí, las dos cosas. Y en la misma noche. Y dos días seguidos. Y dos días seguidos. Claro, siempre quedaréis corto, seguro. Es decir, todo del horario, todo siempre hacemos corto. Ya veo, ya. Si es de jornadas largas. Sí. Luego, tiene que ser, macho, como tiene que ser. O sea, para que te dé tiempo a poner todo lo que te gusta, todo lo que quieres tú. Diversión, diversión. Claro, hay que recortar. Claro, hoy, no, eso nunca. Hoy el tramo va a ser de una hora, porque claro, está el señor Nao que va a hacer. Venga, corta. No sé, ya, pues yo te pregunté, para coger más o menos. Pues ya, por coger tres o dos maletas. Pues, ¿no? Pues he venido con una, pero aún así, paso de coger una, me cago en Dios. Bueno, no sé si Neo tendrá alguna pregunta. Yo tengo dos preguntas. Antes de irnos. Dos preguntas, muy fáciles. Nos situamos que aquí en Aragón, por ejemplo, desde los orígenes hemos tenido época exalumnos, época sí. History, época memorándum y época tercer milenio, por poner sí. unos nombres. ¿Con cuál te quedas? Una. Pues, a ver, buena pregunta. Porque además, como sabéis, pues mucho de te todo. Gusta exactamente. De todo, exacto. Pero la que más me llena, a lo mejor es porque empecé en esa época, es la de memorándum, en el 2002. ¿La de memorándum? Sí. ¿Y dentro de esa época, un tema? Vaya, tío. Base, melodía, lo que quieras tú, pero un solo tema. Casi mejor, ¿cuál es el que más llevas veces en la maleta? Eso sí, sí, también, también. En su día, el que ahora luego lo quemaron mogollón, y era el Aaron in the Sea, el Two Time, en su día, el disco blanco, claro. Ese no había ¿no? Sí, ese había días que se te hubiera llevado siempre, porque es un tema que me encanta. Yo hace, además hace mucho que no lo oigo, pero porque no suelo escuchar música por ahí. Sí, ya, sí, ya. Pero bueno, ese era el que decir, hoy te quedas en casa, obligado, para no ponerlo. Porque si me lo llevaba, lo ponía. De esa manera, no, castigado. Era ya inercia, ¿no? Ya inercia. Te estabas yendo de casa, claro. Te estabas yendo de casa y decías, hostia, que no me lo llevo. No, no, eso ya no, pero pero si te lo llevas, ya tenías la... Porque, claro, hay discos que gustan más y otros menos. Y pongamos que ese disco está fuera de la maleta. Entonces, ¿cuál digamos, es tu fetiche? ¿Cuál te gusta más? Fuera de la Aaron in the Sea. Bueno, el Aaron in the Sea es que fue... Yo me acuerdo de esa época, sí que fue ese que me gustaba. Y lo recuerdo así, pero es que... Ahora que había elegido uno, lo has fastidiado, ¿eh? No, no, pero es que no, Es para rebotar un poquitín. Es que elegir uno... Yo tampoco... No podría elegir uno, ¿eh? Quizás... Ahora, un tema... Hay tantos. Que me vale bueno, como respuesta. Me vale como respuesta. Yo, no y, poder elegir y número uno. Número uno, para ti, de gusto, eso va por temporadas. A temporadas tienes un número uno y a los tres meses coge otro el número uno. Y ese se ha quedado en el número tres. Yo te admito, o sea, realmente, a mí, por ejemplo, con rollo viejo, digamos, escucho una melodía y digo, hostia, la quiero. O sea, preguntando, buscando lo que sea. Sí, doy fe. Pero ¿qué pasa? Doy fe. ¿Qué pasa? Que cuando la consigues y te cansas, te recansas, te cansas de escucharla. Lo que sí que hay que hacer, y eso se lo digo a toda la gente que pincha por ahí y por ahí, es darse, no repetir tanto, no quemar los discos, por favor. Eso sobre todo, porque mucha gente quema los discos. Y un tema que te pone la piel que flipas, luego lo escuchas y no te dice nada. Y eso es de tanto, lo has quemado, de tanto usarlo lo has quemado. Y eso es lo que yo creo que un tema bueno no se merece, el quemarlo. Hay que oxigenar, porque hay mucha música. Bonita palabra, hay que oxigenar. Claro. Hay que oxigenar. Lo que más siempre es lo mismo. Y siempre a lo mismo. Es muy fácil, es muy sencillo. Siempre lo mismo, ¿no? Complicarte un poco más la vida, cúrratelo. Estos 30 segundos los subrayo. Lo subrayo porque es vital. No quemarlo. No quemar. Porque hay mucho. Hay mucho y muy bueno. Pues vamos a darle vidilla. Exacto. Lo subrayo. Esos 30 segundos. No, es que es verdad. A lo mejor un disco. Porque ahora, pues con internet y con todo, pues la música es accesible, ¿no? Pero yo recuerdo un disco, a lo mejor, que me ha costado 11 años tenerlo. Que luego te diga qué disco es luego, y me hagas aborrecerlo. Y no lo puedo poner, lo veo eso, en casa eso y, me digo, suena. Y digo, nominado, si es que no me apetece. No, hombre, no. Eso de que busques un disco durante X años, que no lo encuentras, y pero que de repente claro, lo encuentras. Es que antes, y que te pregunten, oye, ¿este cuál es? Antes ibas o comprabas música todas semanas o no tenías discos buenos. Porque, ahí está, porque no ahí había está. Segunda mano, no había internet. Y si querías música, te tenías que guiar por tu gusto musical en la tienda. Porque como lo dejaras, volvías a la tienda, ya no estaba.
porque había tantas copias. Exactamente. Y iba esta semana. Era todo muy limitado, ¿no? Claro. No como era el digital MP3, que vamos, al ser digital, copiar y copiar y copiar. Con internet, que está todo al alcance del móvil, ¿no? Exactamente. Pero antes. Antes era mucho era más difícil. Muy difícil. Mucho más por difícil. Eso valoras lo que ha costado tener ese disco y respetar un poco más todo, creo yo. ¿Eres de los que comprar algún disco lo tiene ya? Sí. ¿O eres capaz de acordarte de todas? No. ¿Los tienes repetido, no? Guay, de nombre soy una pena, yo soy de tapas. Pero claro, como esté editado por distinto sello, a lo mejor te entraba la duda. Exactamente. Este lo he oído por ahí de marcha o lo tengo en casa. Eso me ha pasado. Recuerdo una vez que me pasó en la tienda y dije, lo compró. O buscarlo y lo tienes en casa. Porque es la cara del corte. También, también. Oye, vos, si lo tenía en casa. También. Esto está aquí. O decir, esto digo, y dice, a la tira, si se lo tengo, vos. Y por darle la vuelta. Bueno, como nosotros... ¿sí, tienes algo que decir? No, nada, simplemente... Como nosotros ya vamos acabando aquí la entrevista, así que el que se haya conectado tarde, mañana que reconecte y se lo... Exactamente, ahora llega la segunda parte, que es la buena, aún mejor todavía. Bueno, incluso. Creo que aún no ha sido en Facebook, que tú estás viendo el vídeo en directo, pero puedes echar atrás, ¿vale? Exacto, no sé exacto. Si a todo el mundo le saldrá. Que hasta esto evoluciona, macho. La gente que quiera haber visto la entrevista entera, ahora mismo puede echarlo para atrás un poquitín y escuchar todo entero. Pues antes de irnos a los platos, mientras ahora nos apañamos para que te pongas aquí a los platos a darle caña, podemos decir que si alguien tiene alguna pregunta o que le inquieta algo de ti, pues oye, que lo puedes correcto, preguntar. Correcto, así es, así ¿vale? es. Ay, recalcar, la gente esa que me pregunta por Facebook, que me manda mensajes, ¿por qué no quieres pinchar en ningún sitio? Y yo no es que no quiera, es que no me llama nadie, ¿sabes? No es verdad, pero es que por un lado me jode, porque digo, es que parece que no quiero ir a ningún lado. Porque si no tuviera ganas, lo diría igual. Porque para ir de mala gana no voy a ningún lado. Pues ya no, sabes, hay que ir con ilusión y que con ganas. Que el lugar tiene fuerza y energía. Pero, joder, agradezco los mensajes de que la gente tenga ganas, pero no es que no quiera, es que no llaman, ¿vale? Ahí queda no, claro, loco. ¿Verdad? Me ha venido a la cabeza, joder, así... Qué mejor momento que decirlo ahora, ¿no? Pues sí, a que se anime la gente a conocer a Duque. Yo espero que cuando... te llamen, que te llamen sí. Seguro, donde sea, la cabina sea buena y disfrutes tanto igual que en casa. Y no sean 40 minutos. Exacto. Es entonces maravilloso. Bueno, no sé si nos escribieron alguna pregunta. A ver, por aquí. Muchos saludos, macho, a nuestro compañero, a nuestro gran capitán, Adrián Fay. Muy buenas, señor Fay. Muy buenas, también Manu. A Matu, al canijo, como no, a Javi Sego, a todos. Es que... Por aquí te tiene mucho aprecio y mucho cariño, así que... Mucho, mucho. Se nota y se observa en los comentarios. Pues mientras nos vamos a los platos, si escriben alguna pregunta, pues aquí intentaremos... Sí, durante la sesión, cualquier preguntica, se escribe y vale. Se la preguntamos. Dukar, pues seguimos aquí, seguimos a los platos, así que no os vayáis. En unos minutos, Dukar, a los platos. ¿En unos o espero que en uno? En un minuto o menos incluso. A ver si acertamos aquí, venga. Nos vamos al plato, ¿vale? ¡No os vayáis! ¡Hasta ahora, chicos! Cambiar aquí. Nos vamos aquí. Bueno, decir que Dukar, ¿cuánto mides? Uy, bueno, que te quita el micro, perdona. Aquí. ¿A dónde has estado? Mira la diferencia. Un 88 por ahí. Mide un 88 y me ha pasado como el estrago. O sea, tengo que cambiar todas las cámaras de altura. Es una putada para pinchar medir tanto, que te acabas faldado en muchas cabinas. Ya, ¿no? Pues estás ahí, ¿eh? No, pues bueno. La de casa también la tenía que subir un poco de altura. Bueno, ¿y qué ha dicho? Por aquí dice señor Cava, muy grande y tan grande. En persona es bien grande también. Bueno, aquí iniciamos la sesión del señor Dukar, que se está poniendo al punto.
Bueno, ahora durante un ratito hasta las 9, aquí tenemos al señor Dukar. A todos los que os vais conectando tarde, un jueves más aquí en Vincent Tracks y hoy con invitado el señor Dukar. Thank you.
Muy buenas, Ana Santiago, Fina también, por ahí Aurora. Muy buenas, Álvaro. Una muy chula, ¿verdad? Y por San Valentín, cantadita que te crío. Venga, rosas y temazos para las mujeres hoy, ¿no? Vamos arriba, chicas. Esto todo por todas vosotras. Hoy el Duca regala temazos. Tony. Prefieren temazos que a rosas. Qué buen tema este de Batru, ¿eh?
se le ve sufriendo, se le ve sufriendo a Dukar, se le ve sufriendo. Se ve, no es vodka, que es agua. Venga, como dice la canción, arriba las manos. Pero esto, ¿cómo te va a gustar, eh? ¿Cómo no te va a gustar? Vamos a ver. Venga, muy buenas tardes a todos los que vais enganchando. Que no son pocos, que no son pocos, eh. Arriba. Arriba, en Dukar. ¡Vamos! Como dice Begoña, San Dukar. Muy buenas tardes, chiquitín. Anda, se ha conectado David Santander a verlo. ¿Ese quién será? ¿Quién será? Algún loco. Muy buenas, Oscar, que te vemos, pajaruelo. Hoy, como han dicho por ahí, San Valentín no, San Dukar. Oye, San Dukar. Eso es bueno, ¿eh? San Dukar. Exactamente. Repartiendo temazos. We'll be right back.
Este tema que sabemos que le gusta a nuestro taxista favorito, al canijo, que le encanta. Y por lo visto también a Carlos Baena. Un temazo, ¿eh? Venga, chicos, jueves, ya sabéis. Dukar en cabina. Y con musicón del bueno, sí, señor. Y subimos.
dice aquí Antonio Rosa, la música se disfruta cuando se pincha con pasión. Muy buenas, Phil Carter, dice que nos ve desde Francia. Ah, no, soy francés y gracias por la buena radio máquina. Por aquí se no le quedarte. Más gatos de sol. Aquí, macho, la gente está con los gatos, que da gusto, ¿eh? Lucas tiene mucho flow. Mucho flow. Flow, 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 flow. Venga, que no paren esos gatos ahí. Caminito a las 8:30. Se le ve sufriendo, macho. Es que lo estoy viendo y le ve sufriendo. Es de los nuestros, de los que hincha. Es de los que hincha, los que hincha la barca. Sonidos americanos desde Radio Caracol, digo desde Kamen TV. Venga, Lesma, que estás de las tuyas, pájaro. Mira, han puesto un perro, antes eran todos gatos. ¿Qué perro que es, qué perro que es? Que viene Neo, te gusta. Esto es un cambio de tercio. Venga,
Venga, familia, cantadita para un San Valentín de muerte, sí señor. Pues Inma, lo de las tazas lo lleva el compañero de terapia musical. Camiseta o la mesa de pinchar, podemos regalar, vale. Vamos a poner el gatuno este que mola un huevo. Mira el gato. Ese gato mola mucho, ¿eh? Está diciendo... Muy bueno. Macho, está sudando la camiseta, ¿eh? Está sudando la camiseta. Hoy no he puesto la calefacción, ¿eh? Hoy no he puesto la calefacción. ¿Para qué vas a ponerla? Poquito de Newstar. Un poquito de Newstar, sí, señor. Mira, que no llegan más gifs. Venga, muy buenas tardes a esos que van enganchando. Yes. No le gustan los dibujitos a la gente, ¿eh? Maduro.
alaban, que debemos. Por aquí. Ahora está diciendo, no sé qué poner, macho, no sé qué poner. Venga, que seguimos avanzando, como siempre decimos. Aquí una tarde más en Vincent Tracks, el señor Neo y el señor Vincent. Y hoy, de invitado, uno que suena muy dulce, como el azúcar, él es Dukar. Un aragonés, como es el señor Dukar. Muy buenas, Ángel. Centralero, mira, por ahí antes hemos estado hablando de central. Recuerda que el próximo jueves volvemos con el especial de Isma Nordic por su segundo aniversario en Isolado Music. Que ojito lo que prepara, ¿eh? Con el señor Winry y el señor Miguel Serna. Y por supuesto, con Raúl C, un buen amigo. Musicote desde el principio, chicos. Musicote. Y sin bajar, ¿eh? Y sin bajar. Clasicazo, Esto siempre, macho, esto siempre.
Un picture famoso donde... Es que ver esta, este picture. Y dices, wow, brutal. A bailar. Recuerda que estás escuchando Jueves en Track, sí señor. Jueves de 7 a 9, aquí en Camel TV, en Facebook. Y subimos. Ojito a lo que viene ahora. Ángel, te voy a dar una muy buena noticia. ¿Por qué? Pues porque esta sesión se está siendo grabada para poder ponerla próximamente en nuestros canales y que te la puedas descargar tranquilamente para escucharla donde y cuando quieras. Amén. Y sean amados. Un saludo desde aquí a DJ Martín. Qué grande. Ángel, a ti y a todos de Santander, un fuerte abrazo. Gran comunidad, gran tierra, muy buena tierra, Santander. Hasta la próxima, señor Lesma.
tranquilos, que luego seguimos a puerta cerrada, ¿eh? tenemos after. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé. After hour o after whisky. Desde todo. Venga, a todos que os habéis estado desde el principio a fin. Abrazotes, ¿eh? Qué grandes. Muy buenas, Carlos Flores. A ver qué te animas un día o qué, a venir. Y firmamos. Di que sí, Carlos, di que sí. Se acerca la hora del cierre y se nota, ¿eh? Se nota con melodías como esta. Melodión aquí al canto. Esto para afeitar un San Vinil Team. Venga, San Vinil Team Total Lean. ¿Dónde estamos? Los Ángeles. Desde California a Los Ángeles. Últimos temas, últimas melodías de DJ Dukan, hoy aquí en Vincent Tracks. This is awesome.
¿Tú, macho, dónde vienes? De Los Ángeles. Qué melodión, qué melodión, qué melodión, sí señor. Y nos brutal. Vamos, y nos vamos ahí, ¿verdad, señor Neo? Que le doy la transición, es verdad. Bueno, señores, que llegamos al programa a su fin, ¿verdad? Señor Dúcar, que no sé dónde está tu micro, que ha desaparecido. Ah, vale, está aquí. Yo lo perdería el micro, sí. Y más de sin cable. Esperemos, macho, que te haya gustado. Sí, me lo paso muy bien. Eso es lo principal, sí. Lo vital. Como vosotros, ya ha hecho pasarlo bien a la gente también, que cuenta mucho. Así que hemos disfrutado todo, es que es lo importante. Como tiene que ser. Y como has venido al programa Vincent Trax, te llevas pues siempre tenemos el único detalle que damos, el humilde detalle que damos a los que vienen. Humilde regalito. Así que te damos la pegatina del programa para que la pegues. Y recuerda, cuando la pegues, nos tienes que mandar una fotografía. ¿De dónde la has pegado? Ahora la pegamos. A ver, ahora la pegamos. ¿La maleta? Sí. Claro. Ay. Es donde, el único sitio que las pegatinas perduran, en la maleta. Correcto, qué grande. Si la pones, no en altura, como la pegatina sea muy buena y el coche. Yo no lo pongo en el coche porque el coche tiene fin. Exacto. La maleta es para todo. La maleta se queda aquí y en casa, en los dos sitios. Pues el León puede poner tu pegatina. No va a que la tenga repetida. Por eso la pilla repetida. Pero tiene toda luna. Tú no sabes si conoces su coche, es famoso. No, tiene toda luna de atrás. Tiene pegatinas este hombre. Ya lo verá. No, no. A mí siempre me ha gustado las pegatinas. Una pegatina bien pegada. Te distingue, te personaliza. Claro, sí, bueno, pues Dúcar. Te hace único.
Esperamos verte en alguna sala y en persona y como cliente también. O sea, ver, que... y si no, pues me veréis en casa y aquí si queréis. Y nos echaremos un vaso de agua. Bueno, macho. Nos echaremos un vaso de agua que te has echado hoy tres o cuatro. Claro. ¿Eh? Exacto, yo, exacto. De agua me echo mucha y por encima también. Pues para verano, macho, para verano. Para verano y para invierno. Después, si hace calor, el agua es lo mejor que hay, hombre. Ahí está, sí señor, sí, bueno, señor. Te la bebas o te la echas. Tomad nota, chicos, hombre, chicas. No, el agua es lo mejor que hay. Para trabajar no hay que beber alcohol, hombre. No, mejor no, mejor no. Vamos a lo que vamos, a disfrutar, ¿no? Música. Bueno, pues nada, señores, seguidores del programa. Chicos, chicas, que termines un feliz San Valentín. Y nos vemos el próximo jueves. Sí, así es. Nos vemos el próximo jueves a todo lo que queráis con el señor Isma Nordic, que nos visitará por el aniversario, así que exactamente. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos, chicas. Adiós. Adiós.